pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Dios te ha dado libertad. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Carta a los Romanos, capítulo 5, verso 21. El pecado es un tema un tanto tabú en esta sociedad, en la que todo vale si encaja en lo que pudiéramos llamar progresista. Desde hace un tiempo todo ha dado un vuelco hacia la desfachatez y la indolencia más absoluta. Y ya ni desde las más altas esferas de los representantes de la sociedad queda ni una brizna de honestidad ni de decencia. Pero no es del estado de la sociedad que desearía hablaros, aunque tal vez alguien debiera de hacerlo, sino del pecado, o mejor dicho, de la liberación del pecado. Como podemos leer en el verso que encabeza este pequeño pensamiento, Dios tuvo a bien libertarnos del peso del pecado que nos arrastraba a una condenación eterna. Y esto no por el peso que dicho pecado ejercía en nuestras conciencias, las cuales estaban cauterizados por el propio pecado, sino por las consecuencias eternas que nos iba a conllevar enfrentar su juicio en tal estado. Sabemos que siempre hay quien se ofende cuando se toca el tema del pecado, en especial en lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad ante él, posiblemente porque siempre el alcohol escuece en las heridas. También sabemos de la tendencia del hombre a intentar equilibrar la balanza de sus errores con supuestas buenas obras. Pero, ¿meterías en la misma bolsa tu comida y tu vómito? ¿Tus ropas y tu basura? No puedes presentarte ante la santidad de Dios con una mezcla de pecado y lo que tú consideras buenas obras. Escucha lo que Dios piensa de nuestras buenas obras. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 64, verso 6, encontramos: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como una hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esas son tus buenas obras. Puede que en esto nos ayude a comprender lo que nos dice Pablo en esta carta: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Carta a los Romanos, capítulo 3, verso 23. Pero si meditamos por un momento en los mecanismos de la mente humana y en los recovecos de nuestro corazón, reconoceríamos que una de las más evidentes manifestaciones del pecado es el orgullo, una de las principales barreras que nos apartan de recibir el mensaje de salvación. Pero ¿qué nos vuelve a decir el apóstol Pablo un poco más adelante? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Carta a los Romanos, capítulo 5, verso 8. Es mucha la gente que en lo que se refiere al pecado aún tiene la osadía de querer culpar a Dios. Él permitió el pecado. Él no impide que los malvados se muevan con libertad, etcétera, etcétera. Pero ¿y tú? ¿Y a ti? ¿Dios te impide pecar a ti? Cuando tú mientes, cuando tu corazón se llena de orgullo, cuando la soberbia sustituye a la misericordia o el rencor al perdón, ¿Dios te lo impide? No. Dios te ha dado libertad, y como a ti y al resto de los hombres, para ser de una manera o de otra. Dios te ha dado libertad y tú decides cómo emplearla. Solo es eso.
La palabra de Dios es clara. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí estás tú, y yo, por supuesto. Nadie se libra de esta condición de pecador ante los ojos de la santidad de Dios. ¿Y te sientes mal porque Dios te mire con unos ojos de santidad que te avergüenzan? Pues te digo, no te sientas mal, porque lo hace precisamente para que tomes conciencia de tu condición y clames a Él por tu liberación. ¿Cómo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esta es la obra de Jesucristo, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 8. Dios podría haber dejado a la humanidad hundida en el más oscuro destino que su pasado le acarreaba. Pudo haber mirado a la humanidad con ojos de justicia y no de misericordia. Y no haber enviado a su Hijo Jesucristo como sacrificio vivo y justo, pues en Él no había pecado, para que se pudiese llevar a cabo tu redención y la de todo aquel que lo reciba como salvador personal de su alma. Cristo no conoció pecado. Fue tentado en todo, pero no entró el pecado en Él. Sin embargo, fue en obediencia al Padre que se convirtió en pecado, no en pecador, para como pecado ser crucificado y que así tú y yo pudiéramos ser objeto de esa justicia que se nos aplica si, claro está, recibimos ese sacrificio como algo personal hacia nosotros y nos acogemos a la misericordia que tal pacto nos ofrece. Por lo tanto, yo en este día y desde estas torpes líneas te animo a recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, a entregarle tu vida cargada de desilusiones y fracasos, de temores e incertidumbres, para que Él haga de ti una nueva criatura. Y Jesús les dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Palabras de Jesús. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.